Con equipos de alta tecnología, el Centro Penitenciario y Carcelario de Pasto mejorará la seguridad. Sí, quiero agradecer a la gobernación, quien siempre ha estado muy dispuesta a colaborarnos, concretamente al señor gobernador y a todo ese equipo de trabajo. En ese sentido se realizó un convenio marco, no solamente con IMPEC, sino con otros establecimientos, en el sentido pues, de fortalecernos como institución. Y uno de esos apartes del convenio pues, compromete la entrega de unos equipos de última tecnología, radioteléfonos, que nos van a servir para fortalecer la seguridad en el establecimiento, y los garrets, que son los que se utiliza el cuerpo de custodia para la revisión de las personas que ingresan al establecimiento carcelario. El funcionario aseguró que aún hay mucho por hacer en materia de seguridad en este centro de reclusión. Estamos luchando para lograr conseguir los recursos, lo que se requiera para fortalecerlos. Lógicamente, pues nos faltan algunas cosas, ¿no? El circuito cerrado de cámaras, tenemos que perseguir esos recursos donde los podamos conseguir. Tocar puertas de diferentes instituciones públicas para efecto de lograr que se pueda fortalecer nuestro establecimiento.